Una metrópoli del mundo, moderna, alucinante. Un gigantesco crisol en el que se funden los sueños de ambición del poderoso con el dolor y la angustia de los indigentes en una noche de Navidad. Una inconmensurable ruleta de la vida que ciegamente distribuye sus dones dotándolos a unos no solo de abundancia, sino de todo lo superfluo. Tanto que a otros los priva hasta de lo más estricto. Hombre y ciudad son uno, un signo de nuestros tiempos. Esta es la historia de un ser humilde, pobre, como millones que deambulan por el orbe y que sin poseer nada supo, sin embargo, darlo todo por sus semejantes. Aquí a trabajar. ¿Que no me oíste? Eres mudo, pero no sordo. Cálmate, Mario. Tú llámalo por su nombre. Ya sabes que no le gusta que le digan mudo. Perdóname, Mario, pero apúrate, manito, porque ahora celebran los ricos su noche buena. Que me quema hasta el corazón. Y el...
tiene la luz de tus ojos un fuego fatal. Eres como otras mujeres y no eres igual. Eres hoguera insaciable que consume mi razón sin compasión. ¿Qué puedo hacer si tu querer es ya mi vida? Sé que al no estar a tu lado me siento morir. Es que el amor que me has dado lo quiero vivir. Mi vida en pedazos, que yo a ti, nomás a ti, te quiero dar. Tus brazos han de ser calor de mi querer, mujer. Rompe mi vida en pedazos, a ti te quiero dar. Tus brazos han de ser calor de mi querer, mujer. Se baila muy despacito, la única diferencia de bailar ese bailecito. Si a ti te pica la espalda y quieres que te la arranque, muévete con sabrosura. Muévete con sabrosura, con la mano en la cintura, baila el ritmo raga raga, raga que raga aquí, allí, raga que raga allá, allá, raga que raga así, así, mira qué bueno está, que va, raga que rasca. ¡Una feliz! ¡Qué bueno está todo usted! ¡Con la salsa! ¡A vos, a mi socio! ¡Sí, señor! Bonita nochebuena, manito. Estamos como el niño Jesús, encuerados y muriéndonos de frío. Adiós, señora. ¿No ve? ¿No sabe leer? 10 varos.
caldo y garnachas, Mario? Ya se quedó sin cenar el hombre. Pero si me suelto fiando, acabo con el changarro. Gracias, muchachos. Vénganse, muchachos.
Vamos a calentar al cojo. Levántelo. ¡Suéltelo! ¡Ay, no! ¡Suéltame! ¡Déjenlo! Sufrió una conmoción cerebral. ¿Es grave, doctor? Al fin ha reaccionado. Es fuerte y se repondrá. Queremos darle las gracias por lo que hizo. ¿Cómo se siente? Cuando se le estaban haciendo las primeras curaciones y volvió en sí, descubrimos que era mudo, señorita. Quisiéramos hacer algo por usted. Es el efecto de la anestesia. Hay que dejarlo descansar. Venga. ¿Cómo se llama el paciente? No lo sabemos, doctor. Aquí vino una señora diciendo que se llama Mario, pero no dijo su apellido. ¿Tampoco ustedes saben en dónde vive o si tiene familiares? Tampoco, doctor. Doctor, quisiera que por mi cuenta lo trasladaran a un sanatorio particular. Comprendo lo que usted quiere decir. Esta es una institución de servicio público, pero puede usted estar seguro de que recibirá la debida atención. ¿Quiere hacerme el favor de facilitarme un sobre? Dejaron este sobre para usted. Es una tarjeta del señor Raúl Rodríguez con su dirección y número de teléfono. Dice que tanto él como la señorita Rosenda le están muy agradecidos y se pone a su disposición. Espere. Los golpes que recibió usted fueron de consideración. En lo futuro tenga mucho cuidado. Buena suerte. ¿En qué estás pensando, Raúl? En ti. Hace más de 3 meses que te propuse matrimonio y aún no has decidido nada. Déjame pensarlo un poco más. Tengo pendiente una gira al extranjero. Cuando regrese te prometo que te daré mi respuesta.
sé lo que estás pensando, Raúl. No soy una mujer superficial como algunos piensan. Yo te quiero por tus cualidades, porque eres un hombre bueno y generoso. Lo que me importa es nuestro amor, tus sentimientos, por encima de cualquier defecto físico. Cuando regrese de mi gira, nos casaremos. Estamos en pleno asalto. Menudo. Pollo. ¿Entero? Están las cuerdas. No, eso está prohibido, es un piquete a los ojos. La araña está jugando muy sucio. El lobo ataca con patadas voladoras, derriba a la araña. Se incorpora. En estos momentos arremete y le aplica un candado. El lobo trata de zafarse, pero no puede. La araña está golpeando con el puño cerrado. Otra vez está jugando sucio, el referee lo conmina. El lobo se zafa. Y hace uso del martillo. ¡No pique los ojos! Oiga, no voltee con la mano cerrada, ¿eh? Lo voy a descalificar. No sea sucio. No pegue con la mano cerrada. Peleando líquido. En estos momentos le aplica su famosa llave, la lobezna. La araña está perdido. El referee le pregunta si se da. La araña trata de resistir. ¿Dónde? Y ahora con ustedes la guapa Rosenda Bernal. Dices que sí, dices que no. Tú que dijiste y esta sopa se coció. Pero ya ves lo que pasó. Con tanta lumbre la cazuela se quemó. Que no, era tu carro, solo el ruido le quedó. Ay, 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 pero a tu carro solo el ruido le quedó. Tres,
con 33. Te estás quemando con la lumbre y no la ves. En mi corral falta una red. Ya tengo 5, pero quiero tener 6. Ay, dices que sí, dices que no. El quita y pone de tu amor se terminó. Puede que sí, puede que no. Ay, pero a tu carro solo el ruido le quedó. Esta canción tengo el gusto de dedicarla a Mario, un amigo generoso. Ojalá que me esté escuchando. Me enamoré de ti como aquel niño que se enamora de un juguete caro. Pero yo sé que tú me niegas tu cariño porque no tengo dinero pa' comprarlo. Soy humilde, lo sé, por mi pobreza. No quieres darme ni un poquito de tu amor. Sé que tú contemplas tu belleza y la riqueza que te ofrece solo amor. Juguetes del amor, porque en la vida con un juego se engaña al corazón. Yo como un niño me enamoré de un imposible. Está jugando con mi vida y con mi amor. Juguetes del amor, porque en la vida con un juego se engaña al corazón. Yo como un niño me enamoré de un imposible. Está jugando con mi vida y con mi amor. Enamoré de un imposible, está jugando con mi vida y con mi amor. Juguetes del amor, porque en la vida con un juego se engaña al corazón. Yo como un niño me enamoré de un imposible, está jugando con mi vida y con mi amor. De una palanca japonesa que le aplicó la araña. La araña se ve en malas condiciones. La araña trata de aferrarse a las cuerdas, pero el lobo no le permite eso.
¿Cuánto es? Son 50 pesos. Cien, 200, 300, 400 y 500. Gracias. Suélteme, aquí está su dinero. Señor policía, acaban de robarme. ¿Dónde? Acompáñeme. Vamos, vamos. El juez, señor policía, son 3 billetes de 100 y 3 de 50. También. Yo mismo se lo saqué de la bolsa, jefe. ¿Cómo se llama usted? Es mudo. Entrégale su dinero. Enciérrelo. Ándele, jálele, jálele. ¿Quieres un cigarrito, mi cuate? Do you speak English? Yo soy el regazón. ¿Por qué te trajeron? ¿No has comido? ¿Tienes hambre? Ule, manito. Eres mudo. Si uno que tiene lengua para defenderse está pero bien amolado, cuanti más un mudo. Ni modo, ya que no podemos cotorrear el punto, me echaré un sueñito. Qué razón. ¿Qué pasa, manito? No, te entiendo. Lo siento, manito. No. No sé leer. Este cuate se ha vuelto loco. ¡Policía! 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 ¿Qué hubo, le que quiere? ¿Qué? ¿Eres tú, Raúl Rodríguez? Ah. Ese
mudo, afuera. ¿Que no oíste? ¡Fuera! Vamos. Eres Mario, ¿no? ¡Fuera! Todo se ha aclarado, Mario. Está usted en libertad. Fue una equivocación, amigo. ¿En dónde vive usted, Mario? ¿No tiene familiares? Iremos a mi departamento y mañana lo llevaré con alguien que le brindará la ayuda que usted necesita. Paso redoblado marcándolo bien así. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Marcando bien el paso. Un, dos, un, dos. Bienvenido. Buenos días, padre. ¿Cómo está Rosendo? Muy bien, padre. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal el viaje? Muy bien. ¿Bien? Sin problemas. A ver, ¿quién se ha portado mejor de todos? ¡Yo! ¡A callar, con orden! Muy bien. Vamos a darles un dulcecito. A mí, ya se acabó. Ay, para todo. Con cuidadito, con cuidadito. ¿Y por qué no se lo piden ustedes? Porque nos da pena. Los niños quieren saber si usted y don Raúl les cantarán una canción como la otra vez. Claro que sí. Primero tenemos que hablar con el padre Francisco. Pero antes de irnos, paremos con mucho gusto. ¡Bravo, bravo! Bueno, vámonos, vámonos. ¿Qué pasó? Padre, este es Mario, el amigo de quien le hablé. Bienvenido, hijo mío. Desde hoy este será tu hogar. Siendo yo muy pequeño, quedé huérfano y el padre Francisco me recogió. Si algo he logrado en la vida, se lo debo a él. Ah, exageraciones. Triunfaste gracias a tus esfuerzos y a esas voces privilegiadas que el Señor les dio. Vamos, quiero mostrarle a Mario nuestros pequeños lares. Aquí les enseño a mis pequeños las primeras letras, como hice con Raúl. Y después, cuando ya saben leer y escribir, los mando a la escuela. Si no me equivoco, padre, Mario quiere decir que él también quiere aprender a leer y a escribir. Pues no te preocupes, hijo mío. Yo te enseñaré, y dado tu entusiasmo, estoy seguro que muy pronto aprenderás. Al Lobo Negro también lo recogí cuando ya era casi un hombre. Luego se hizo luchador famoso, pero hace algún tiempo perdió en un accidente a su esposa y a su hija. Luego regresó a mi lado para ayudarme a velar por la felicidad de estas criaturas. Todo lo que has visto, incluyendo la ropa y la manutención, se lo debemos a Raúl. A esta preciosa criatura y al Lobo Negro que ha invertido todos sus ahorros para el bienestar de este asilo. Quiere decir, padre, que él también está dispuesto a ayudar en lo que pueda. Eres un ángel. Creo que ya regresaron los niños al gimnasio, Rosenda. ¿Vamos?
No, señor, yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al juez. No, 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 señor, yo no me casaré. Estoy enamorado, pero me aguantaré. Yo no me caso, compadre querido, porque la vida es puro vacilón. No puedo hallar el amor consentido que sea la dicha de mi corazón. Por eso quiero pensar un poquito para no meter las cuatro patas de un jalón. Al encontrarme un amor le digo véngase usted, y al rato digo pues no, no, no se puede. Y si me quiere amarrar le digo yo no podré, mejor se busca por ahí otro querer. No, señor, yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al juez. No, 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 señor, yo no me casaré. Estoy enamorado, pero me aguantaré. Eres un ángel, Mario. Siempre estudiando, Mario. Si sigues así, vas a acabar por recibirte de sabio, o por lo menos de licenciado. ¿Qué estás escribiendo? Deja ver. ¿Ángel? ¿Sigues pensando en ella, verdad? Mira, hasta le compraste su marquito. No quiero desilusionarte, muchacho. Pero como dice la canción, yo creo que te has enamorado de un imposible. No, no es porque seas mudo, Mario. Eso sería lo de menos. Todos tenemos algún defecto. Defecto. Mira, tú eres mudo y yo soy muy feo. Te mandaste, Mario. Pues sí, esa es una de las razones. Tú eres pobre y es rica. Ella está acostumbrada a tener cosas buenas. Casa, vestido, pieles, joyas, automóvil. Y tú no le puedes dar nada de eso, ¿verdad? Ya ves, más claro ni el agua. Ahora, si te hubieras dedicado a político, pues otro gallo te cantaría, mano. Pero como los políticos están acostumbrados a vivir su puro pico y tú eres mudo, pues estás frito. Tú seguirás siendo pobre y ella, pues, seguirá siendo rica. O dicho de otro modo,
Cada pollo a su guacal. Bueno, buenas noches, Mario. Híjole, Mario, no creí que fueras tan fuerte. A ver, levántate, párate, párate. No, 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 espérate, espérate, espérate. Es que estoy viendo. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Haré de ti un luchador famoso, un verdadero campeón. Serás el mejor de todos. Podrás ganar fama, dinero, fortuna. Y podrás casarte con quien te dé la gana. Hasta con la señorita Rosenda. ¿Por qué no? Siéntate. Cuando yo era el terror de los cuadriláteros, una princesa quiso casarse conmigo. Pero tuve miedo que llegara a ser reina y renuncié a su amor. ¿Te imaginas lo ridículo que me vería yo con una corona de rey en la cabeza? Pero yo te daré la corona de un campeón que vale mucho más. Mañana mismo comenzaré a darte clases de lucha libre, judo y karate. Hasta mañana. Hasta mañana, Mario. Ya saben, muchachos, si ven venir al padre Francisco, nos avisan, ¿eh? Sí. Antes que nada, te voy a enseñar a rodar. La caída en la lucha es la defensa principal. Mira, el pie derecho adelante, las manos flexionadas. Al caer, metes la cabeza en el pecho para que no te lastimes. No, 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 el pie derecho. Las manos así. La cabeza. No, 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 lo hiciste al revés. Otra vez. Mira. Despacio. Eso es, muy bien, muy bien. Vamos otra vez. Otra vez. Otra caída. Muy bien, Mario, así. Cuando caigas, ten la pierna extendida para evitar el ataque de tu contrario que viene de frente. Luego, luego te incorporas y lo enfrentas. Hazlo. Muy bien, así. Tú sigues abusado, ¿eh? Ahora la caída para atrás. Bien, despacio. Y aquí te levantas, mira. Y vueltas con esta parte. ¡Fuerte! La cabeza al pecho, si no te vas a lastimar. Eso es, muy bien. Ahora caída del lado. Con este brazo. Eso es, perfecto. Ahora la toma de referee. Mano al cuello. No, no, la otra. Mano izquierda aquí. Tienes que estar listo para cualquier eventualidad, ¿eh? Mira, esta es palanca al brazo. Palanca al brazo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Está bueno, está bueno! No la mueles, hombre. ¿No te das cuenta de la fuerza que tienes? ¡Candado! ¡Candado, mija! Así es limpio, así es limpio, así es sucio. ¡Ah!
Qué raro. Ustedes están empapados en sudor y los niños no. Es que los niños son muy resistentes, padre. Se ven tan agotados que valen más que vayan a descansar. Y recuerda, amor, cuando regrese de mi gira, nos casaremos. Bueno, mi Mario, creo que te he enseñado de lucha todo lo que sé, y es bastante. Ahora me vas a demostrar si de verdad sirves para luchador o no. Mira, yo voy a tratar de ganarte a como dé lugar. Por tu parte, tú harás lo mismo conmigo. ¿Entendido? La lucha libre es un deporte muy rudo, mano. Si alguno de los dos, o los dos salimos lastimados, pues no hay fijón, mi Mario. Son gajes del oficio. Total, llamamos a la croja y ahí muere. ¿Juega? Eso. Tienes que cuidarte de eso, ¿eh? Nadie te va a tener compasión. Híjole, qué pronto aprendes, ¿eh? Está bueno, está bueno. Felicitaciones, Mario. El discípulo superó al maestro. Es que ya estoy muy balanceado. Todo lo que nos hace falta es un nombre de batalla. Un alias, un nombre que le llegue al público, que le diga algo. El mío, por ejemplo. Lobo Negro. Como mis amigos El Santo, Copetes Guajardo, Mil Máscaras, Mil Máscaras. Eso es. Tú lucharás enmascarado. Así nadie te conocerá. El incógnito es una cosa que le llama la atención al público. Mudo. Silencio. Mil máscaras, mil máscaras. ¡Ya lo tengo, ya lo tengo!
Tú serás el ángel del silencio, Mario. Haré declaraciones a la prensa diciendo que tú juraste no hablar ni una palabra hasta que ganes el campeonato. ¿Qué te parece? Todo lo que gane será para nuestros niños. Caray, Mario. Lo que es eso del ángel del silencio, te queda de maravilla. El ángel del silencio es en estos momentos el aspirante número uno para el Campeonato Nacional de Lucha. Te lo dije, muchacho, estás a un paso de ser campeón. Aguas.
El padre Francisco. Imagínense ustedes, después de todo lo que ha hecho por nuestros pequeños, el ángel del silencio, ahora me dice que seguirá enviando fondos para continuar las reparaciones de la parroquia. ¿Qué les parece? Pues nos parece muy bien, ¿verdad, Mario? No cabe duda que nuestro generoso donador practica la religión cristiana como la enseñó nuestro Señor. Que no sepa jamás la mano izquierda lo que hace la mano derecha. Ya ves, ya ves. Hombre o mujer, quien sea, que Dios lo bendiga por su bondad. Ustedes no parecen muy impresionados, ¿verdad? No, sí, sí, cómo no, padre. Estamos reimpresionados, ¿verdad? De un tiempo a esta parte andan ustedes muy elegantes. Ay, padre, por unos trapitos que los compramos usados. Esto va a vernos un poco decentes. Deben pagarles muy bien por ese trabajo que realizan una o dos veces por semana. Bueno, es que los meseros especializados para servir banquetes reciben muy buenas propinas, padre. Pues me da mucho gusto que ustedes progresen. Se lo merecen. Gracias, padre. El ángel del silencio. Híjole, mano. Por un momento creí que nos descubrían. Triunfa en el extranjero. La gran cantante Rosenda Bernal, después de su exitosa gira, está a punto de regresar. Ya eres alguien. Pero francamente no te hagas muchas ilusiones. Si realmente esperas que ella te corresponda, más vale que te pongas a rezar. Pero qué transformación. Me da mucho gusto por los pequeñitos y por usted, padre, que tanto lucha por los desamparados. No es maravilloso, Raúl. Hola, Mario. Qué bien te ves, ¿eh? ¿Cómo se ha portado, padre? Es un excelente muchacho. Se ha hecho querer de todos nosotros. Me tiene sumamente intrigado ese donador anónimo, padre. Me gustaría conocerlo. ¿No tiene usted idea de quién pueda ser? No, hijo mío. Lo único que sé es que oculta su identidad bajo el más extraño de los seudónimos, el ángel del silencio. ¿El ángel del silencio? Tengo idea de haber oído ese nombre en alguna parte. No puedo recordarlo. A lo mejor es el título de una película que vi hace tiempo. Mario quiere saber cómo está la señorita Rosenda. Está muy bien, Mario. Cada vez que me escribe, te manda sus saludos. Regresará muy pronto. A propósito,
Mario me ha hecho recordar el verdadero objeto de mi visita, padre. En cuanto regrese Rosenda, nos casaremos. Ah. Y será usted quien una nuestros destinos. Ajá. Hace 10 lo atropelló un camión. Pero como siempre, el chofer huyó. Pues según esa radiografía, yo diría que su amigo ha recibido varios golpes en la cabeza. En la región temporal derecha hay una leve fractura ya sanada. Pero en la occipital hay una más reciente, de pronóstico reservado. ¿Será necesaria una operación, doctor? No lo sé todavía. En apariencia no hay formación de coágulos, pero tendré que examinarlo una vez cada semana. Mario, terminaste como luchador. Te costaría la vida. Las obras de la parroquia tendrán que suspenderse. En cuanto a los juguetes para los niños, todavía falta mucho para la Navidad. Ya Dios dirá.
Hay rachas de mala y buena fortuna. Nuestro anónimo benefactor, el ángel del silencio, suspende de pronto y sin explicación alguna sus donativos, creándonos un verdadero problema para la manutención de nuestros pequeños. Se aleja de nosotros tan silenciosamente como llegó. Y para colmo de males, hace ya una semana que Mario desapareció sin que sepamos por qué. Lobo, tú me ocultas algo. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no quería decírselo, padre, confiando en que Mario regresaría. Resulta que el pobre se enamoró perdidamente de Rosenda. Pobre muchacho. Debe haber vuelto a su ambiente entre los menesterosos del mercado. ¿Qué hubo, mi Mario? ¿Dónde te habías metido? Pasando trabajos, ¿eh? Pues yo también, no te creas. A veces no saco ni para el gato. Ya vas, Mario. Mientras comemos, óyeme bien lo que te voy a decir. Póngales harta salsa a mis sopes. Ah, hijo. El padre Francisco dijo que el verdadero amor no es egoísta. Si Rosenda es feliz, aunque sea con otro, a ti te debería dar gusto. Bueno, digo si de verdad la quieres. Yo sé por experiencia que un hombre no puede vivir sin amor. Cuando murieron mi mujer y mi hija, yo me sentí muy mal, Mario. Peor que tú. Hasta me dieron ganas de matarme. Pero gracias a Dios, después supe que hay otras clases de amores. Se puede querer mucho a un amigo. O a un buen hombre como el padre Francisco. Está muy preocupado por ti, ¿eh? Pero no hay amor como el de nuestros huerfanitos, Mario. Desde que te fuiste, nomás están pregunta y pregunta. ¿Y Mario? ¿Dónde está Mario? ¿Cuándo viene Mario? Ellos te quieren mucho, Mario. Y tú les haces mucha falta. Ha vuelto a vestirse de gala en vísperas de Navidad. El hombre y la ciudad son uno, un símbolo de nuestros tiempos. Y los niños, los hombres del mañana, maduran también sus sueños. Sueños límpidos en un paraíso de juguetes multicolores. Para unos,
las ilusiones infantiles se trocarán en deslumbrante realidad. Para otros, será un desengaño más que acaba en un mundo mejor que el nuestro y que dejará de ser una desigualdad. Bien, una por una. ¿Qué le pediste a Santa Claus, Alicia? Una muñeca. ¿Una muñeca? ¿Y tú, Ophelia, qué le pides? Un carrito. ¿Un carrito? ¿Y tú, Poluche? Una pelota grandota. ¿Y tú, Luisito? Un ferrocarril eléctrico. Ya lo sabía, ya lo sabía. Bueno, ¿ya hicieron todos sus pedidos? Sí, claro, claro. Bueno, entonces, abusado Santa Claus, ahí te va. A la una, a las dos, a las tres. ¿Y ahora de dónde vamos a sacar tanto dinero para los juguetes? Mario. Mario. Lobo, cuando leas esta nota estaré luchando contra el salvaje. Si algo sale mal, cobra mi sueldo y compra los juguetes para nuestros niños. Mario. Doctor, vendrán a verlo unos amigos. Por favor, si le preguntan la causa, dígale solamente que fue un accidente. Thank you.
Que Dios bendiga al ángel del silencio. En su última carta me pedía perdón por estos juguetes. Su último donativo. ¿Quién será ese hombre extraordinario, padre? Solo Dios lo sabe, hija mía. Yo se los voy a decir a ustedes. El ángel del silencio era Mario.